Este es el KeyShare. Este dispositivo nos permite, conectándolo vía cable USB a nuestra cámara, nos permite transmitir datos a un teléfono inteligente o a un ordenador. Cuando nosotros colocamos este dispositivo en la cámara y lo conectamos, este dispositivo nos crea una red Wi-Fi. Esa red Wi-Fi podemos conectarnos a través de uno de los dispositivos que he mencionado y con el software adecuado, un software gratuito, podemos controlar ciertos ajustes de la cámara. Fíjate que la conexión a la cámara es vía un cable, pero nos podemos encontrar con que la zapata queda ocupada y necesito usar ya sea un disparador, un flash de zapata, etc. Para ello podemos quitar el KeyShare, colocar el disparador, el flash, etc. en la zapata para conservar la información TTL, por ejemplo, de la cámara. Y el KeyShare tiene un sistema muy práctico con un simple cordoncito que nos permite colgarlo desde la misma correa de la cámara, conectado vía USB, y la zapata igualmente nos quedaría libre para poder trabajar sin mayor problema con la información TTL hacia el objetivo. Otras opciones de conexión para otras cámaras nos permiten conectarla con diferentes sistemas. Incluso si nuestra cámara no tuviera una conexión compatible, hay este alargador de USB, con lo cual cualquier cable que me venga de serie con mi cámara vía USB lo podría conectar al KeyShare con el alargo o el adaptador a USB. Fíjate que al conectarlo puedo volver a usar mi conectividad aunque mi cámara no soportase la conexión al KeyShare. Y fíjate que el tamaño del KeyShare es realmente pequeño. Su peso también es muy ligero y la conectividad es tan simple como apretar el botón para encenderlo o apretarlo para apagarlo. Ya lo tendríamos operativo y disponible. Por otro lado tenemos la zapata con la rueda para bloquear el KeyShare en la zapata de la cámara. Vamos a realizar la conexión al ordenador. En este caso vamos a configurar la Wi-Fi. Fíjate que ya tengo disponible una Wi-Fi que él me crea, que es la Keys. Se la seleccionamos, le pondremos la contraseña. Si ya la tenemos puesta anteriormente, ya la recordará y automáticamente se conectará a la Wi-Fi que me crea el KeyShare. Una vez lo tengo ya conectado, ya lo tengo disponible, ya estoy en esa red que crea el KeyShare y ya puedo conectarme y comunicarme con el dispositivo. Al arrancar la aplicación va a conectarse con el KeyShare, va a revisar si tiene pendiente alguna actualización de firmware para nuevas mejoras o optimizaciones del dispositivo, me va a decir si la cámara está conectada y qué modelo de cámara es y sencillamente tendré que pulsar sobre el botón de conexión. Una vez estoy conectado ya tengo la pantalla visible, disponible y puedo empezar a trabajar directamente con las opciones de la cámara. Fíjate que ahora estoy en modo manual, en este caso en esta cámara lo tengo que cambiar manualmente. El disparo lo puedo modificar, la velocidad de disparo, la abertura, la sensibilidad. Puedo realizar o ajustar los balances de blancos que necesite, el tipo de medición, el tipo de archivo obtenido, RAW, JPG, etc. Puedo guardar esos ajustes y usarlos en próximas sesiones para no tenerlo que volver a configurar. Fíjate que tengo diferentes opciones de visualización, desde el estado de la batería, la velocidad, diafragma, el ISO, la compensación de exposición y lo puedo ver directamente. Si pulso en el ojo, lo que voy a activar es el Live View de cámara. En estas opciones puedo modificar tanto la abertura, la velocidad y el ISO también, con lo cual puedo siempre controlar lo que es la exposición de la cámara desde el dispositivo remoto. Puedo hacerle
un enfoque manual, pulso la zona que quiero enfocar y pulsando este botón, la cámara automáticamente me buscará el foco en esta zona. Desde aquí puedo disparar directamente, puedo realizar la toma. En fotos puedo ver las fotos que tengo disponibles en la tarjeta de la cámara. Y aquí tengo el menú para seleccionar diferentes opciones. Puedo hacer timelapse, puedo hacer HDR, puedo hacer vídeo, diferentes posiciones de enfoque y sus diferentes ajustes. Esta aplicación directamente no me crearía un HDR. Lo que haría sencillamente es crear las fotografías con las distintas exposiciones para que posteriormente mi software de HDR pudiera hacer el montaje. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.